déjame ya. Mira. Quiero convencer a nuestros recuerdos que este es el final. Mi nombre es Rubén Cano, para todos aquellos que no me conocen. Aquí mi compañero es César Jaligua, coproductor, coescritor y muy buen amigo. Llevamos ya un poco de tiempo trabajando en este proyecto, ¿no? Lo que es el proyecto de Cano. Llevo 4 años en Miami, siguiendo este sueño, aunque es un sueño que viene de toda la vida, ¿no? Así que queremos traer algo nuevo, una música pop latina nueva para la radio, ¿no? Para todos aquellos que sepan nuestros sentimientos, nuestras emociones expresadas a un nivel un poco diferente a lo que ya están acostumbrados. ¿Algo que quieras decir? No, estamos trabajando en lo que sería como un primer disco. Ya tenemos por lo menos unas 10, 12 canciones escritas, quizás un poco más, pero terminadas tenemos unas 6 o 7 y nos falta terminar las otras. Bueno, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso ahora de promover el disco, ¿no? Así que pronto habrán algunos temas por ahí sonando. Personas pues tienen miedo a invertir en proyectos nuevos, ¿no? Y es de entenderse por la situación en la que nos encontramos, o sea, como país, como mundo. Pero para mí ya acepté y entiendo que el ser un artista independiente en cierta forma beneficia más. Gracias a Dios que hoy pues los recursos debido a la internet, sites como terra.com permiten que artistas independientes puedan desarrollarse a sí mismos y exponerse al mundo de sí mismo, de su parte, sin tener que tener un middleman, una persona de por medio, a la que realmente absorba ese trabajo que uno realiza, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente soy de Puerto Rico, nacido y criado, viví en California 4 años y medio y como dije, ya llevo 4 en Miami. ¿Por qué menciono esto? Porque todo esto influye en mí, todos estos lugares en los que vivo y las experiencias que vivo en cada uno de ellos. Siendo de Puerto Rico, como todos saben, tenemos mucha influencia no solamente anglosajona, pero obviamente latina. Y Puerto Rico, siendo un país del Caribe, mucha influencia caribeña. Todos los artistas que realmente me han influido han sido los artistas de la música popular, incluyendo los de los tiempos de mis padres, ¿no? Como Camilo Sesto, Leo Dan.